Y en la Isla del Hierro, a pesar del último repunte sísmico, el semáforo de alerta sigue en verde, no hay peligro, por tanto, para la población, según ha dicho el comité científico que trabaja allí desde la erupción volcánica submarina. Lorena Gutiérrez, cuéntanos qué más ha dicho. Sí, los científicos dicen que la situación es normal y a pesar de que hoy no hayamos percibido los seísmos, hay un 75% de posibilidades de que se produzca un terremoto de 4,3 grados y un 25% uno de 4,6. Pero en cualquier caso ya hemos tenido terremotos de esa magnitud en la isla y en ningún caso han tenido consecuencias. El Instituto Geológico y Minero de España descarta la posibilidad de que haya desprendimientos. Eso se debe a que el epicentro de los seísmos se encuentra a 10 kilómetros al oeste de la isla, mar adentro. Además, la deformación sigue aumentando, está aproximadamente unos 10 centímetros. También dicen que es normal. Y el buque Ramón Margalef del Instituto Español de Oceanografía ha realizado algunas batimetrías en la zona y dice que no ha visto ninguna anomalía ni en el mar ni en el lecho marino. Por tanto, solo cabe recordar que estos acontecimientos volcánicos suceden en Canarias aproximadamente cada 40 años. Una persona solamente sería capaz de verlo dos veces. Deberíamos empezar a verlo como algo histórico. Situación de normalidad y sin riesgo para la población es el mensaje de la Dirección General de Seguridad y Emergencias de Canarias sobre la crisis sísmica que comenzó en el Hierro el pasado 18 de marzo. No hay previsión tampoco, ni mucho menos, de ningún tipo de fenómeno eruptivo que sea inminente y en todo caso de estar situado donde está ni siquiera nos daríamos cuenta, ¿no? Por lo tanto, seguimos en situación de normalidad, no existe riesgo para la población. La localización de los sismos se adentra en el mar a 10 kilómetros de la costa de Orchilla y a una profundidad de entre 14 y 18 kilómetros. Las conclusiones científicas no contemplan una erupción inmediata, pero la probabilidad de sismos superiores a los 4 grados es alta. La probabilidad hacia adelante, que es el único pronóstico de la situación que se hace en este momento, es de un 75% de probabilidad aproximadamente de ocurrencia de un terremoto de 4,3 y un 25% de probabilidad de ocurrencia de un terremoto de magnitud 4,6. El buque oceanográfico Ramón Margalef se encuentra en la zona de los seísmos. No ha observado tampoco ninguna actividad anormal en el lugar donde se están registrando los últimos terremotos.